Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. El día de hoy voy a generarte un pequeño tutorial acerca de cómo copiar la biblioteca de contenidos en otros canales. ¿Cómo vamos a hacer este procedimiento? Paso 1, te vas a ir a un canal, te vas a ir al general y finalmente vas a ir a lo que es bloc de notas. En bloc de notas, una vez que esté cargando, te va a aparecer un menú en la parte inferior y te va a aparecer nuestra pantalla de bienvenida al bloc de notas. Vas a poder encontrar un libro y una lupa para buscar algo en específico. Pues bien, yo en este caso me voy a mi biblioteca de contenido. Le expando. Voy a buscar en este caso mi materia. Voy a tomar física. Y si tú observas, aquí en mi canal, pues ya tengo previamente montado toda la información que yo necesito. Para mayor referencia de cómo se crean estos contenidos, te voy a sugerir que veas el video Cómo crear nuestra biblioteca de contenidos. Bien, si tú observas, todos aquí ya tenemos algo cargado en la biblioteca. Yo en este momento voy a utilizar nada más la mía, ¿correcto? Pues bien, observa que en esta parte y esta parte muchas veces se pueden confundir con los desplegados, pero lo que nos interesa es trabajar siempre sobre nuestro menú. Y vamos a elegir, una vez que tengamos esto, en nuestro botón de menús emergentes, bloc de clase. Y vas a notar que aparecen estas opciones, cuatro con texto y dependiendo del tamaño de tu pantalla, otras opciones más pequeñas. Pero en este caso nos enfocaremos en copiar biblioteca de contenido. Observarás que te aparece un panel. En dicho panel podrás tú realizar el proceso de selección. En ocasiones puede tardar un poco más o puede tardar menos dependiendo de tu velocidad de conexión. Una vez que ya se muestra en pantalla, voy a elegir la carpeta que me interesa copiar. En este caso es física. Vas a observar que aparece un nuevo botón y dice siguiente. Si lo presionamos, en este momento me va a preguntar en mi siguiente menú, tú lo puedes observar aquí, ¿dónde quieres que lo copie? Bueno, ya ahorita ya tengo yo algo de información, ya la cargué a los demás canales o a los demás grupos. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar, en este caso, uno de mis equipos, que por ejemplo, aquí lo vamos a tener, cortesía aquí de algún profesor que me invitó. Tenemos aquí también otro equipo, lo voy a experimentar, recuerda. Tú decides en dónde lo copias. Por ejemplo, en mi caso voy a seleccionar equipo de pruebas. En este caso, tú puedes ir seleccionando todos los que necesites, es decir, todos los segundos, todos los primeros, todos los terceros. Solamente te recuerdo que tengas cuidado con seleccionar 9 bibliotecas, al menos en las pruebas que yo he hecho. Después de 9, 10 bibliotecas me empieza a marcar error o no se copian todas. Siempre hay que verificar que se estén copiando. Yo nada más seleccioné una como muestra. Tú puedes seleccionar las que necesites. Le vamos a dar copiar. Y en este momento observa cómo dice, copiando al equipo de pruebas. Si tú tienes seleccionados más, pues obviamente que van a aparecer todos sus nombres. Vamos a esperar un poco a que termine de hacer la copia. Bien, cuando ya está terminado, observarás que aparece una ventanita, perdón, aparece una palomita que dice que ya está listo y en dónde se copió. Aquí hay un mensaje muy importante. Secciones, continuará copiando mientras trabajas o cierras la aplicación. ¿Qué quiere decir? Que una vez que hayas hecho el procedimiento, tú ya puedes salirte de Teams y la próxima vez que vuelvas a entrar, debería de estar funcionando. Bien, voy a cerrar estos paneles, ya no los voy a iniciar de momento, y vamos a buscar el equipo en cuestión. Recuerda que utilicé el equipo de pruebas para ciencias, que es donde yo experimento. Yo te recomiendo que tú experimentes en un canal de tu invención para que puedas desarrollar todas tus actividades antes de subirlas con tus alumnos. Bien, vamos a ver qué sucede aquí. Nuevamente me voy a General, me voy a Bloc de Notas, y una vez que ya esté en Bloc de Notas, recuerda que va a aparecer nuevamente la pantalla de bienvenida y que se van a cargar nuestro logo de biblioteca y nuestro logo de búsqueda. Esto muchas veces es tardado y depende de tu velocidad de conexión a Internet. O bien, de los datos de tu equipo informático. Me voy a mi biblioteca. Aquí está biblioteca de contenidos. Y tú podrás observar que tengo aquí una sola biblioteca. En este caso ya está copiado física. Pues bien.
Te invito a que realices este procedimiento. Yo tengo aquí hasta el 1 de diciembre y espero que esto te pueda servir muchísimo. Pues bien, cualquier cosa, ya sabes, práctica, práctica y práctica.